Hola chicos, y muy buenas. Como he dicho en el vídeo anterior en el que hice el review del Canon F eh, 50mm 1.4, en este lo que vamos a hacer es una comparativa entre el 1.4 y el 1.8. Y sí, la gente normalmente espera ver fotos, y sí vamos a ver fotos, pero primero vamos a hablar en teoría, porque a mí si os habéis fijado, pues en los vídeos me gusta enseñar todo lo que sé, pero no solo de forma técnica, porque si conocemos todo lo que sea técnico, está bien. Pero si conocemos un poquito más allá, y la lógica de, de cómo invertir en, en material fotográfico, que por cierto, voy a hacer un vídeo eh, específicamente de esto, de cómo invertir en material fotográfico de la manera correcta, eh, pues es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo... He mencionado que vamos a hablar hoy sobre si merece la pena eh, ir directamente al 1.4 o es mejor empezar con el 1.8 y luego si, quer si queremos pasar al 1.4. Bien, vamos a empezar con el 1.8. El 1.8 me lo compré hace un año. ¿Por qué me lo compré? Me lo compré porque quería un objetivo luminoso, quería un objetivo que me ayude a difuminar los fondos y también que me ayude a, a poder hacer... Fotos buenas, de buena calidad, cuando hay muy poca luz. Con este objetivo, he podido hacer fotos de noche en bares o cualquier sitio sin, sin flash. Y esto a mí me encanta, me encanta aprovechar la luz ambiental y la luz disponible, porque. A ver, no es que no, no quiera bonito con el flash, pero es diferente. Y cuando podemos aprovechar la luz ya existente, eh, para mí personalmente, para mi gusto, es algo mejor. Entonces, este objetivo lo llaman el Plastic Fantastic. ¿Por qué? Porque es de plástico, incluso la misma rosca. Tú lo tocas y suena suena barato. Y es verdad, es el objetivo más barato que hay eh, de Canon en el mercado, o por lo menos de los que yo conozco. Cuesta alrededor de 100 euros. En eBay lo puedes encontrar por entre 90 y 95 euros y en tiendas físicas alrededor de... 110, 115 euros. Pero bueno, es el más barato que te puede dar un, un resultado buenísimo y es el primer objetivo que, que recomiendo que la gente se, se compre después del objetivo de kit. Mucha gente después de tener el 18-55 van a un eh, 55-250 o un 18-135 para tener más rango focal. Esto funciona con, con los principiantes y anoche estaba en PhotoPrix eh, haciendo un pedido de, de impresión de fotos y estaba escuchando un, un señor. Bueno, es que se me queda corto el 1855. Estaba pensando en uno de 300 milímetros. Bueno, no es que esté mal, pero ya hemos hablado sobre el tema. Gastar 350 euros en un objetivo de 70-300. 75 300 no sé cuántos milímetros eran es tirar el dinero a la basura sin embargo los principiantes van a eso ningún principiante va a esto porque normalmente no están bien informados y claro estos objetivos están a un precio a tirados de precio con una calidad buenísima por el precio que pagas y lo puedes usar en una cámara eh, tanto con sensor CMOS o sea con sensor pequeño y con full frame, con sensor completo. Por lo cual, a mí me gusta la idea y me lo he comprado. He estado trabajando, he hecho muchos trabajos eh, con este objetivo y estoy contento con él. Pero ¿cuál es, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son que, primero, es un plástico, no me, no me inspira eh, seguridad o, o confianza. Luego, el enfoque es relativamente lento. Aparte de esto, es ruidoso. Aparte de esto, cuando enfoca, gira, físicamente gira este anillo de enfoque. Esto puede causarnos problemas o eh, puede llevar a, a, no sé, a destruir el objetivo sin, sin querer. Por ejemplo, si está en enfoque automático y, y giramos esto, estamos moviendo el motor interno. Y es peligroso para el objetivo. Por otro lado, si intentamos enfocar y, y nos ponemos la mano en esto, pues forzamos el motor y también se puede estropear. Por el dinero que pagamos por este objetivo es buenísimo, de verdad es buenísimo. Se lo recomiendo a cualquiera. Además le he hecho un review hace tiempo. Pero bueno, otra cosa. Eso en inglés se llama prime lens, o sea eh, objetivos primarios. ¿Por qué? Porque son con focal fija, lo que significa que tienen menos elementos dentro, menos, menos cristales por los que pasa la luz, por lo cual se consigue una mejor calidad óptica. Sin embargo, al ser tan barato, la calidad óptica de este no es excesivamente alta. Bien, dicho esto, creo que ya podemos pasar al 1.4. Si los comparamos, eh, el tamaño es muy diferente el 1.4 es mucho más abierto mucho más grande tanto en su parte frontal como en la parte trasera bien pero esto sí es lógico porque es un 1.4 pero vamos a, a la parte importante chicos este objetivo cuesta eh, lo puedes conseguir por entre 300 y 370 euros. Yo lo conseguí por un poquito más de 300 por eBay. Eh, si vais al review de este objetivo, en la descripción del vídeo he puesto eh, el enlace directo a la, al artículo en eBay, si alguien lo quiere comprar. Bien, eh, en una tienda física cuesta alrededor de 370-380 euros. Hay bastante diferencia, sí pero vamos al objetivo lo que tiene es un motor ultrasonico lo que significa que enfoca muy rápido y totalmente y es totalmente silencioso luego vamos a hacer pruebas de esto también enfoca rápido es silencioso más luminoso tiene más calidad óptica y también es de plástico pero un plástico mucho más sólido, y aparte de esto, la rosca es de metal. Otro punto importante es que cuando enfoca en modo automático, en enfoque automático, el anillo no se mueve, se mueve por dentro. También, si estamos en modo de enfoque automático, enfocamos y queremos corregir el enfoque, podemos directamente girar el anillo y corregirlo como a nosotros nos guste. Y cuando llegamos al final, Sentimos que hemos llegado al final, pero podemos girar más y no pasa nada. Está hecho de tal forma que el motor está protegido y no podemos estropearlo de esta forma. Bien, con este objetivo lo que puedo lograr es menos, aún menos profundidad de campo en el caso de que lo necesite. Pero la idea no siempre es aprovechar toda la profundidad, o sea, toda la luminosidad de, de su este objetivo. Si esto lo he usado en 1.8. Es muy probable que use este también a 1.8. Me gusta usarlo en 1.4, pero si estamos hablando de una distancia, por ejemplo, de un metro entre el objetivo y el sujeto, en, en unas fotos que he hecho, pues muy bonitas las fotos, pero yo enfoco en, en un ojo y sale esta parte del pelo totalmente difuminada, un poquito más atrás totalmente enfocado, una ceja desenfocada, otra ceja enfocada, y tal vez si, si uso 1.8 vendría mejor. También hay otra cosa, cada objetivo tiene su punto dulce y digamos que este en 1.4 no sería tan nítido y no sería de tan buena calidad que utilizándolo en 1.8 o 2.8, aún mejor. Cuanto más lo cerremos, relativamente, mejor. Si lo cerramos hasta 22, pues no es lo mejor, por otras razones, pero normalmente si lo cerramos a 2.8, 4, 5.6, vamos a obtener mejores resultados. Ahora, eh, otro tema es que este objetivo es sólido y es seguro, o sea, te da una seguridad cuando trabajas y una flexibilidad. Porque, por ejemplo, si el sujeto está a más de 2 metros, tranquilamente puede enfocar, puedo usar eh, una apertura de 1.4, no pasa nada. Gano velocidad, hizo más baja y mola, simplemente mola. Mm, pero. Son tres los objetivos de 50mm que ofrece Canon, el 1.8, este, el 1.4, este, y el 1.2, que es el, el de la gama alta. El 1.2 tiene una calidad óptica aún mejor. Tiene una, es más luminoso. Es aún más luminoso, pero lamentablemente por su, por su gran apertura, es más lento enfocando. Tiene el mismo motor que el 1.4, pero enfoca más lento, porque le cuesta un poquito más simplemente por esta poca profundidad de campo que tiene. Sí, es más correcto el enfoque, más preciso, pero es un poco más lento. Ahora, si me, si me preguntáis, ¿y si tienes mucho dinero, cuál te comprarías? Me compraría el 1.2, porque es una gama mucho más alta, mucho más serio. Y mucho más estable. Pero eh, el más rápido es el 1.4. Y también esto es lo suficientemente bueno como para hacer trabajos totalmente profesionales. Pasan fantasmas otra vez por aquí. Bien, ahora mmm, lo que os puedo hacer son algunas pruebas para demostrar el enfoque. Os quiero demostrar el enfoque utilizando otra cámara una cámara analógica, pero prácticamente funcionará de la misma manera, sin ninguna diferencia. Eh, uno punto, un, un punto muy importante es que estos objetivos eh, son EF, lo que significa que se pueden montar en cualquier cámara EOS. Cual, cualquier cámara, quiero decir, con, que pueden montarse en una cámara de full frame o una cámara que no sea de full frame, como por ejemplo, incluso una 1000 D o 1100 D, lo puedes montar. Una 500D, 550D, una 60D, 7D, 5D, hasta 1D. En, incluso en las cámaras eh, Canon analógicas, que es lo que vamos a hacer ahora, porque quiero grabar el vídeo con esta cámara, con la 60D, pero quiero mostraros la velocidad de enfoque. Entonces voy a usar una cámara analógica y aún así puedo montar estos objetivos y aprovecharlos. Es algo muy importante para mí, porque con el tiempo yo voy a pasar a, a una cámara full frame. Cuando pueda y esos objetivos me van a valer. Porque una cámara full frame cuesta bastante y si te compras la cámara y no tienes ningún objetivo que puedas utilizarlo, pues ¿qué haces? ¿No? Mientras tanto, si te preparas con objetivos EF desde ahora, puedes eh, estar tranquilo. Bueno, vamos a pasar a las pruebas. Ahora vamos a probar la velocidad de enfoque. Luego vamos a probar... Eh, la precisión, la aberración cromática y otras cosas que tal vez eh, en muy pocos reviews podéis encontrar. En muy pocos, no digo solo en, en español, sino en cualquier idioma, incluso en inglés, hay cosas que no muestran porque no saben que se tienen que fijar en esto. Pero yo os las voy a mostrar: defectos eh, que se producen utilizando estos objetivos. Es importante también conocerlos. Vale, pues vamos a pasar a la prueba de enfoque. Bueno, lo que tenemos aquí montado es lo siguiente. Esto sobra. Tenemos la caja del 1.4. Como tiene algunos códigos de barra, eh, vamos a aprovecharlos para enfocar. Esta es una Canon EOS 500N, una cámara analógica. Tengo montado el objetivo 50 mm 1.8. Lo pongo en modo manual. Y pongo el enfoque. A lo más lejos posible. Lo pongo en automático. Y vamos a probar el enfoque. 1, 2, 3. Esta cámara falla a veces cuando intento... Vale, ahora. 1, 2, 3. Vale, o sea, ha he hecho dos movimientos. Vamos a repetirlo. Voy a enfocar a algo diferente. 1, 2, 3. Vale. Otra cosa. Enfocamos a otro sitio. 1, 2, 3. Vale. En esos casos es bastante rápido porque los sujetos están cerca. Pero vamos a hacer otra prueba. Voy a enfocar a algo más lejos. 1, 2, 3. Vale, ¿os dais cuenta de lo que ha tardado? Eh, no sé si escucháis bien en el micrófono, pero... A ver, me voy a acercar más para que podáis escucharlo. 1, 2, 3. Vale, cuando suena el pitido es cuando ha enfocado. Ahora, vamos a cambiar este objetivo y vamos a poner el 1.4. Bien, es posible que ahora el 1.4 vaya eh, relativamente lento porque esta cámara usa unas pilas muy diferentes y muy poco potentes en comparación con una cámara eh, grande, por lo cual no tengo ni idea cómo se va a comportar. Bueno, enfocamos a lo más lejos posible. 1, 2, 3. Vamos a hacer la misma prueba en otro sitio. 1, 2, 3. Y ahora la última prueba que hemos hecho. 1, 2, 3. Y si os fijáis, en, en esta situación, cuando hay poca luz, porque en realidad ahora mismo hay muy poca luz, la velocidad es parecida, relativamente parecida. Este, el 1.4 es un poquito más rápido, sí, pero la diferencia no es tan, tan, tan grande. Eh, entonces, ¿cuándo se nota la diferencia? La diferencia se nota cuando estamos fuera y hay bastante luz, entonces se nota mucho la velocidad. En casos de poca luz también se nota, pero no tanto. Lo que sí se nota es que es menos ruidoso y más preciso bien ya que hemos hecho estas pruebas eh, voy a repetir un poquito todo esto muy cerca del micrófono para que podamos apreciar el realmente el, el sonido de enfoque o sea cuánto ruido produce ahora mismo voy a, voy a hacerlo con el 1.4 1 2 3 Vale, este es el sonido que produce. No pita porque no enfoca y no enfoca porque lo, lo pongo a, un, a una dirección donde no puede enfocar para producir más, más ruido. Ahora voy a poner el 1.8 y vamos a comp comparar el sonido. 1, 2 y 3. A ver. Vale, este es el ruido que produce el 1.8. Es bastante. A ver, no es que te vas a quedar sordo con este ruido, pero sí puede molestar a alguien. Sí puede molestar a alguien. Y además, como yo me dedico más a las bodas eh, o a fotografía un poquito más rápida, eh, sí que ap aprovecho la velocidad del 1.4. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer algunas pruebas de fotos, pero unas pruebas un poco específicas. Y os lo voy a mostrar. Vamos a vamos a cambiar de sitio, vamos a cambiar de escena y vamos a probar estos objetivos. ¿Qué tipo de imagen dan? ¿Qué, ta, eh, qué, co, qué, qué tipo de calidad nos dan? Porque claro, pensamos que está todo bien y e igual no está tan bien o, o pensamos que Puede ser mala, pero en realidad es mejor. Así que vamos a probarlos. Probaremos los dos y los vamos a comparar. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Bueno chicos, estamos con eh, las fotos que he hecho hoy para probar el, los dos objetivos de 50mm, el 1.8 y el 1.4. Como podéis ver aquí, en Lightroom acabo de importar las fotos. Y como podéis ver, pues he hecho dos fotos son van en de, de dos en dos y no he comparado tanto el uno eh, los dos objetivos en su apertura máxima sino que eh, he hecho pruebas con la misma apertura con los dos objetivos o sea por ejemplo 1.8 y 1.8 1.8 y 1.8 porque me parece más interesante eh, ver este tipo de, de diferencia entonces eh, vamos a pasar al módulo de revelar donde podremos tal vez eh, apreciar algunas cositas mejor vale a ver lo único que o igual sería mejor aquí metadatos vale aquí así puedo separar los objetivos las fotos eh, por objetivo entonces vamos a ver primero esta bueno es un poco lío pero bueno, entonces esto es con el 1.8. Acercamos a 100%. Vamos a darle tiempo a que cargue bien. <coughs> y podemos ver la calidad que tiene. El enfoque yo diría que es correcto del 1.8. Pero a lo mejor deberíamos de hacerlo de otra forma para que podamos ver eh, pff, mejor la diferencia. Bien, lo que voy a hacer es seleccionar todas esas fotos con el 1.8 y añadirles una etiqueta de color, por ejemplo, rojo, y luego voy a seleccionar todas esas fotos del 1.4 y añadirles una etiqueta de color, por ejemplo, azul o no que sea amarillo por la línea que tiene una línea amarilla bien y ahora vamos a mostrar todas las fotos y las tenemos así entonces la primera es del bueno he usado una velocidad algo lenta por lo visto pero la primera es del 1.4. Bien, una de las cosas en las que me he fijado y que en esta foto en, en, en concreto no se nota es que eh, da algo más de aberración cromática, por lo menos en, eh, en, su en su apertura máxima. Aquí vemos un poquito mejor la foto con el 1.8 porque eh, tal vez no me he movido yo o lo que sea pero si la alejamos y vemos las dos fotos de lejos veríamos que eh, la foto que está hecha con el 1.4 como que, como que está más sobreexpuesta que con el 1.8 lo que significa que aunque estemos usando la misma apertura en los dos objetivos que os lo he mostrado antes eh, las dos fotos están hechas con apertura 1.8 aunque usemos la misma apertura eh, me he sorprendido porque resulta que el, eh, el resultado es diferente o sea que el 1.4 es aún más luminoso aquí podemos ver lo mismo esta foto es con el 1.4 y esta es con el 1.8 de hecho podéis notar la diferencia en el bokeh en el desenfoque del fondo 1.4 1.8 este es el 1.8. Vamos a darle tiempo que cargue para comprobar el enfoque. Y este es el 1.4. Como, como lo he mencionado en los primeros momentos cuando probé este objetivo, el 1.4 como que daba una imagen más plana. Más plana y con menos contraste. Bien, aquí tenemos otra foto del 1.4 y ahora pasaremos al 1.8. Y os vais a dar cuenta de que el boque es menos, o sea que hay algo más de profundidad de campo. Pum. Se nota, ¿verdad? Más luminoso, menos luminoso. Y esto no sé por qué es. Eh, porque no sé, yo pensaba que usando la misma apertura debería de dar exactamente el, el mismo resultado. Podéis ver en esta parte de aquí que los ajustes son exactamente los mismos. Sin ninguna diferencia. Bien, pasa, pasamos a la siguiente foto y vemos lo mismo. La primera, que es la amarilla del 1.4, tiene más luminosidad que la del 1.8. Y eso con los mismos ajustes. De hecho, lo podemos notar en el histograma también, cómo va cambiando. No tengo ninguna explicación eh, técnica u oficial de esto. Pero me alegro de que me haya tomado el tiempo de hacer estas pruebas. Bueno, aquí vemos la aberración cromática de la que os estaba hablando. Cuando estamos haciendo fotos en contraluz con el 1.4 he notado bastante aberración cromática. Todo lo que vemos de color eh, magenta es exactamente a lo que me refiero. Sin embargo, con el 1.8, usando la misma apertura, conseguimos el mismo resultado. En cuanto a aberración cromática por lo cual llego a la conclusión de que eh, es cuestión de apertura y no tanto de modelo de objetivo aquí tengo otra prueba también del, del boque si os fijáis el 1.4 tiene me parece que 7 hojas del diafragma y, y los círculos por ejemplo esto pues debería ser un círculo pues es más más redondo que con el 1.8 que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hojas que incluso se pueden notar y se pueden contar en, en la foto. Esta es una diferencia que nos proporciona pues un boqueo un poquito más bonito tal vez. Pero lo que vemos en, en, en todas las fotos es que con el 1.4 ganamos, fijaros por ejemplo en la apertura, ganamos, oh, va, ganamos más luminosidad. Y es raro no es un algo casual sino algo que pasa en todas las fotos y esta es la última. Entonces yo quería hacer esto buscando exactamente ese tipo de eh, diferencias que yo no lo sabía, no me lo esperaba pero sabía que eh, cabe la posibilidad de encontrar algo raro, algo raro e interesante. como podéis ver eh, enfocando cerca el enfoque es bastante correcto con los dos objetivos eh, en este caso pues con el 1.4 ha salido algo mejor pero cabe la posibilidad de que sea porque me haya movido en, en esta foto así que esto no no creo que sería justo tenerlo en cuenta eh, lo del enfoque porque es bastante relativo como aquí por ejemplo pues yo estoy seguro que esta foto no ha, ha salido un poco movida porque me he movido yo. Mientras que esta con el 1.8 ha salido más nítida porque no me he movido. Eh, pero sí, prácticamente la diferencia entre los dos objetivos, ma, la diferencia más significativa que estoy notando, es que el 1.4, aún usándolo con la misma apertura del 1.8, es más luminoso. Y me, me parece interesante investigar un poquito sobre el tema de por qué pasa esto, ya que yo no tengo ni idea, eh, pero es, es un resultado muy interesante de, de esta prueba y, y esto nos beneficia. No os puedo decir exactamente eh, la diferencia de, de cuánto es, pero lo, yo creo que lo, lo podemos eh, probar de alguna manera. Por ejemplo, si... si tenemos esto por aquí podemos mover el histograma Ups, no no quería hacer esto podemos bajo exponer esta foto y ver comparar el histograma de las dos fotos un poquito más un poquito menos así podemos comparar y calcular casi exactamente cuánta es la diferencia en exposición bueno digamos que el verde que era por aquí y el verde también que era por aquí pues son un eh, un cuarentavo no un cuarentavo no casi casi medio paso de luz que ganamos con el 1.4 utilizando la misma apertura eso me parece muy raro y interesante de investigar medio casi medio paso de luz bueno eh, ya veis que no he intentado hacer unas fotos artísticas o lo que sea simplemente intenté eh, hacer algo eh, más o menos científico para para notar algo interesante eh, la aberración cromática pues normalmente si activamos esto nos detecta el objetivo vamos aquí le damos quitar aberración cromática y no suele funcionar entonces yo lo que hago es coger esto hacer clic aquí y bueno la quita pero en realidad todo lo que estaba en color magenta lo hace en blanco y negro eh, prácticamente si cambiamos al otro objetivo pues podemos hacer exactamente lo mismo también detecta lightroom detecta el objetivo que hemos usado lo corrige y tal eh, Pero seguimos teniendo la misma aberración cromática. Bueno, una cosa más. Eh, que tal vez sería mejor hacer la prueba con eh, algún, un folio blanco, por ejemplo. Pero bueno, lo intentaremos así. Así tenemos la corrección de perfil desactivada. Eh, al activarla, vemos que corrige un poquito eh, la perspectiva. Y según lo que tengo entendido, el 1.4 crea un poquito más de viñetas. Si podéis notar, cuando activo la corrección, eh, Lightroom aclara la foto en, en los bordes porque sabe que este objetivo en concreto crea unas viñetas. Si lo comparamos con este, también aclara un poquitín. Lo podéis notar en esta zona, por ejemplo. Lo aclara también un poquitín. Pero digamos que el desvío eh, es mucho más en el 1.4. O sea que crea unas viñetas que, bueno, no tiene por qué ser algo... Eh, perdón, perdón, me he equivocado. El 1.8 crea más viñetas que el 1.4. Eso es, me había equivocado. El 1.4, aquí lo vemos, 1.4, crea menos viñetas. Eh, ¿Es un problema esto? Pues yo creo que no, porque es, prácticamente no lo podemos notar uh, a no ser que le hagamos una foto a un folio totalmente blanco. Entonces probablemente sí que lo vamos a notar. Pero eh, aún dando peor rendimiento en ese sentido del 1.8, yo no creo que es algo significativo, lo que no creo que puede ser una razón para ir directamente al 1.4. Y es lo que os, os iba a decir. Eh, lo que os quería comentar en este vídeo, que mmm, hay veces que puede ser mejor pasar directamente al 1.4 si sabemos claramente que nos queremos dedicar a la fotografía de forma profesional y no simplemente a, a hacer experimentos o algo así, eh, porque es más fiable. Sin embargo, si no estamos seguros si esta distancia focal nos va a gustar eh, o no sabemos si vamos a rentabilizar este gasto, tal vez eh, sea más recomendable comprarse el 1.8 como he hecho yo y luego si vemos la necesidad o las cosas van lo suficientemente bien y estamos ganando dinero con, con la fotografía con nuestro trabajo fotográfico pues tal vez sea recomendable pasar al 1.4 pero no primero al 1.4 porque es una inversión digamos más significativa y si tenemos eh, no sé una cámara simplemente nos la hemos comprado por hacer tres fotos cuando nos vamos de, de viaje o lo que sea pues tal vez no merezca la pena gastarse tanto dinero en, en el 1.4. Porque es aproximadamente 4, 3 y media, 4 veces más caro que el 1.8. Entonces, claro, esto lo decide cada uno por su cuenta. Pero yo siempre eh, prefiero pasar por por um, equipo de gama más baja. Para luego apreciar la gama más alta. Y, y claro. Esta es mi manera de invertir dinero en la fotografía. No siempre es recomendable porque claro, si te compras siempre lo más barato y luego lo más caro y luego más, más caro, pues al final te gastas mucho más dinero. Pero ten en cuenta que esto se puede vender. Yo voy a vender mi 50 mm 1.8, lo voy a vender por, por ejemplo, unos 50 euros y, y voy a rentabilizar hasta un cierto punto el gasto del... Eh, 1.4 Entonces esto ha sido en este vídeo Espero que esta comparación os haya gustado Espero vuestras preguntas debajo del vídeo Y si tenéis alguna idea Alguna Alguna cosa que más que habéis notado Pues estaría eh, Muy agradecido si, si podéis dejar un comentario Y compartirlo con, con el resto de la gente que va a ver el vídeo Esto ha sido para hoy chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao